Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Libroteca. Como todas las semanas, nos juntamos para compartir algo del mundo de la literatura, de los escritores y sobre todo de la pasión que tenemos por los libros. Hoy nuestro escritor invitado es Gustavo Ferreira, muy elogiado tanto por sus colegas como por los críticos, con el que hablamos de sus últimos libros, La familia y Piquito a secas. Además, en el programa de hoy vamos a conocer la intimidad del trabajo del artista Javier Velasco y a escuchar a los lectores, tanto chicos como grandes, que nos cuentan qué están leyendo y cuáles son esos libros que nunca van a olvidar. Y hablando de lectores, empezamos el programa con una actriz que se dio el lujo de interpretar a uno de los personajes más famosos de la literatura argentina, la maga de Rayuela de Cortázar. También es directora de teatro y pasó por la carrera de letras, pero sobre todo es una gran lectora. Hoy hablamos de libros con Virginia Innocenti. Tenés un montón de libros de teatro, sí. Cosa que esperaba encontrar en tu biblioteca, uh-huh. Confieso. Sí. ¿Tenés alguna de obras que hayas hecho recientemente? Tengo acá, justamente, el libro de teatro de Ricardo Monti, que contiene tres obras. La oscuridad de la razón es una obra que estrené como actriz, era una de sus protagonistas. Bueno, y acá figura el elenco que estrenó la obra. Dice Mariano, Leonardo Sbaraglia, Alma, Virginia Innocenti, María, Rita Cortese. Qué loco eso, quedás inmortalizada en el texto de la obra. Fue muy, realmente muy fuerte. Y yo quedé tan marcada por este... Es una tragedia latinoamericana escrita en prosa poética. Uh-huh. Es de una belleza tan infinita que cuando empecé a tener deseo y necesidad de dirigir teatro, fue la primera obra que puse en escena. ¿Volviste a esta obra? Exactamente, por eso estaba un poco así. Está con las marcas de haber sido trabajada, porque ¿ves? Está toda marcada. Y además tuve el honor de que Ricardo me permitiese que acorte. O sea, digamos, esto que está tachado, vos lo sacaste de tu versión de la obra. Sí, hay partes que están sintetizadas, digamos, porque la obra es extensa. Y después de esta obra, Ricardo Monti hizo la adaptación de Rayuela para uh-huh. teatro. Y Jaime Kogan, que fue el director, me llamó para que interprete a la maga y a Talita. Qué bueno haber encarnado a la maga. Qué envidia en algún punto. Sí, no sé. Yo creo que hay tantas magas como lectores de Rayuela. Que son muchos. Hubieron. Claro. Entonces, es más, hasta una crítica, me acuerdo, me pidió disculpas porque hizo una crítica a mi trabajo como actriz y que después se dio cuenta que en realidad el trabajo estaba buenísimo, lo que pasa que ella, la maga, se la había imaginado siempre rubia y de ojos claros. Entonces, bueno, contra eso uno no puede hacer nada. Y veo que tenés la poesía completa de Alejandra Pizarnik y sí. Con un montón de papelitos. Sí. A mí me intrigan las marcas en los libros. Y un poco de tierra también. Porque amo profundamente la poesía de Pizarnik. A ver cuáles tenés marcadas. La noche soy y hemos perdido. Así hablo yo, cobardes. La noche ha caído y ya se ha pensado en todo. No sé, me da ganas de llorar. Novelas he leído esta claro, que exacto. Le dio nombre a mi primer disco. A ver, estaba muy inquieta y quería conocer nuevas autoras y quien tenía la librería en Un gallo para Esculapio uh-huh. me dice, vos, conociéndote un poquito, vos tenés que leer, ¿leíste algo de Clarice Lispector? Le dije no. Y entonces me dice, toma, llévate esto, porque para empezar con Clarice hay que empezar... ¿La Hora de la Estrella? ¿Qué te dio? Lazos de familia. Me morí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Ah, mira, acá hay un poema escrito por mí. son cuentos increíbles, breves. Quedé impactada. Y entonces después fui y yo, por mi cuenta, me compré esto. Uh-huh.
Y este es el libro póstumo. Yo no sé si este es el primero o uno de los primeros de Clarice. Y cuando lo abro, la misma Clarice pone varias citas y pone una de ella misma, que dice: habrá un año en que habrá un mes, en que habrá una semana, en que habrá un día, en que habrá una hora, en que habrá un minuto, en que habrá un segundo, y dentro del segundo habrá el no tiempo sagrado de la muerte transfigurada. Es tremenda. Y este libro, a mí me gusta mucho leer a la noche, antes de dormir. Y a veces leía y tenía que parar porque me ponía así como a llorar a los gritos. ¿Te puede provocar eso? Sí, realmente sí. Lágrimas. ¿Sí? Cosas, ¿no? Sí, ataques de llanto. Bravos. Entonces, lo fui como leyendo de a poquito. ¿Y cuando lees ensayos, qué lees? ¿Algún ensayo que hayas leído últimamente? El derecho de soñar está acá, lo veo. Me gustó muchísimo. Bachelard. ¿Qué te gustó? Todo. A veces lo único que recuerdo de un libro es una frase. Y acá hay uno de los ensayos, habla de la máscara. Y dice que todos los seres humanos nos presentamos con alguna vestidura, con algo que nos protege, ¿no? Pero dice que siempre hay un gesto, algo que se escapa, que uno no puede manejar, en donde triunfa el alma. En el gesto que uno no controla. Exactamente. Es muy bueno. ¿Estudiaste letras? ¿Por qué? ¿Cuándo? Y fue a donde ingresé ni bien terminado el secundario. Y porque desde muy chiquita escribo poesía desde los 9 años. Escribía en el colegio las obritas de teatro que representábamos. Quería estudiar, quería saber más de literatura. En realidad quería aprender a escribir. Y una profesora, que no recuerdo cuál, un día nos preguntó, era profesora de literatura, dijo: ¿ustedes por qué están acá? ¿Ustedes están acá porque quieren escribir? Váyanse ya de esta universidad. Si quieren escribir, vivan, lean y escriban. Llegó el momento de la literatura infantil con Chicos que leen, la sección que nos sigue sorprendiendo y confirma lo bien que la pasan los chicos leyendo. Agradecemos a la escuela número 15 de Coghlan por darnos la posibilidad de conocer a estos pequeños pero enormes lectores. Hoy conversamos con Celeste, que tiene 10 años y comparte con nosotros algunos de sus libros preferidos. No se la pierdan. Bien. ¿Sos muy lectora? Sí. ¿Cuándo lees? A la mañana algunas veces antes de ir a la escuela y a la tarde. ¿Antes de ir a la escuela? Sí. ¿Qué, al desayunar? Sí. Qué bueno. ¿Empezás el día leyendo? Sí. Y a ver, trajiste Cartas Amarillas de la Boca a Rosario. Sí. Ya me gusta mucho la camiseta que tiene el chico, porque yo soy de Boca. ¿De qué cuadro sos vos? River. Así vamos a empezar esta entrevista. Contame, ¿de qué trata? Los chicos no estaban juntos, entonces se mandaban cartas y un día se querían encontrar, pero no podían porque, o sea, tenían clases y eso. Un día, al lado de la casa de Pablo, había un conventillo y ahí encontró como una caja de cartas amarillas. Me parece que era una chica que contaba su vida en esas hojas. Y a él le interesó mucho y entonces se las fue mandando a Violeta. O sea, eran cartas de otros mandadas por cartas. Sí. ¿Vos escribís cartas? No. ¿Nunca escribiste una carta? No. ¿Y por mail? Sí. Sí, por mail sí. Ah, mirá, acá están reproducidas las cartas, incluso con estampillas. Sí.
Violeta, si vos decís que me parezco a Brad Pitt, no entro en discusión. ¿Y se parece a Brad Pitt? No. No. Es pura mirada de amor. Sí. Perfecto. Ah, ¿y estas son las viejas? Sí, estas son. También ahí te viene como historieta. A ver. Le cuenta la vida de sus abuelos en una historieta acá. Ah, es un libro con un montón de formatos. Sí. ¿Y es triste la historia? No, porque después, a lo último, se va de viaje a La Boca con su tía Maru. A ver este. Ese está bueno porque el sueño le decía que era un gatito, pero era un elefante. Mi gatito es el más bestia, se llama. El elefante, en vez de dormir, comía. Y cuando tenía que comer, dormía. ¿Y por qué hacía eso? Porque le gustaba. Ah, ahí te acá muestro. Se redescontroló. Sí. Porque es un elefante tratando de jugar. Sí. Con un ovillo como un gato. Ajá. ¿Y este lo leías cuando eras más chica? No, es de acá. Ah, es de la biblioteca. Sí. ¿Te gustan los animales? Sí. ¿Cuál es tu animal favorito? El perro. ¿Y tenés perro? Sí. ¿Cómo se llama? Bruno. ¿Cuál fue la parte más divertida del libro? Cuando muestra las formas de como que le pintaron la espalda, el cuerpo. A ver, ¿muestra? Esta. ¿Este es el mismo elefante? Sí. ¿Y quién lo pintó? El hombre. Ay, mirá. Sí, está buenísimo. ¿Y este otro? Ese está bueno porque... Puro pelo. Ese, la chica está en una fiesta y no quería que la familia y los demás hablen por celular porque estaban todo el día con el celular. Y todos lo dejaron en la mesa, a los celulares, y se los sacó y se los puso en una bolsa. Entonces el papá y la mamá los buscaba y estaba abajo de la mesa escondiendo los celulares. Y cuando la encontró el papá, le dice que se calle porque no quería que la escuchen. Y el papá le dice, ¿por qué escondiste los celulares? Y la chica le dijo, porque yo quiero que se miren cuando se hablen. O sea, quería que hablen de ojo, que se miren. Que aprovechen a estar sí. En persona conversando. Sí. ¿Y a vos te pasa eso? Sí. ¿Tenés celular propio? No. ¿Y te gustaría tener? Sí, más grande, cuando seas más grande. Cuando seas más grande. Sí. ¿Pero te molesta cuando los grandes están demasiado tiempo en el celular? Sí. ¿Y qué haces? Mi mamá, cuando está en el celular y no me da bolilla, digo, mamá. El orgullo vence a la memoria tan fácilmente que vamos reconstruyendo todo el pasado según el orgullo, no según la memoria, ¿no? Seguimos en Biblioteca y ahora son los seguidores del programa los que toman la palabra para hablar de sus lecturas favoritas. Nuestra invitada de hoy es Ailu, que gracias a Biblioteca conoció a Claudia Piñeiro y a su libro Una suerte pequeña, y también nos recomienda uno de Sergio Holguín y otro de Pablo Ramos. Veámosla. Gracias a este programa llegué al libro Una suerte pequeña de Claudia Piñeiro y la verdad que me pareció un libro espectacular por la cantidad de sensaciones, de emociones que se muestran a través del libro y por cómo son planteadas. Soy discapacitada visual, soy minoría visual. Desde que soy muy chica, digamos, no veo bien y digamos que siempre me gustó leer porque de chica mi mamá me leía mucho y con el paso del tiempo empecé a buscar mis propias herramientas para poder leer por mi propia cuenta. Tengo dos formas para poder leer, que la primera es con una lupa que la conecta a la computadora, que me cuesta mucho leer de esa forma, pero es mi forma favorita. Pero también leo con el teléfono, comprando los libros en formato digital.
y leyéndolos con un lector de voz. Pero al tenerlos también en digital, siempre termino comprándolos en físico por una cuestión de que me gusta verlos, tenerlos en la biblioteca. El primer libro que voy a recomendar es La fragilidad de los cuerpos, de Sergio Holguín, que es un libro que me gusta mucho. Trata sobre la historia de una periodista, Verónica Rosentel, que comienza la historia a través del suicidio de un maquinista debido a la cantidad de chicos que se suicidaban en las vías del tren. Y a partir de esto, Verónica empieza a investigar, conoce a Lucio, que es un maquinista, y empieza a tener una relación con él. Y es una novela muy atrapante por la cantidad de sensaciones, por la cantidad de cosas que se muestran, porque la periodista Verónica no tiene ningún tipo de miedo, cuenta las cosas como son y va y no tiene ningún tipo de miedo a nada. La verdad que es el primer libro de la saga que está escribiendo Sergio Holguín, y los tres que ya tienen me parecieron geniales. Hasta que puedas creerte solo, de Pablo Ramos. Es un libro que es como una autobiografía que escribe el autor de sus problemas para superar el alcohol y las drogas que tuvo durante un largo lapso de tiempo. Entonces, a partir de este libro lo cuenta en forma de crónicas, los 12 pasos de la superación, digamos, y a partir de esos 12 pasos va contando las diferentes personas que fue conociendo y va contando también la historia detrás de cada novela, de que él escribió. Y cómo, por qué las escribió, y gracias a quién las escribió, y por qué las escribió. Y la verdad es que es un libro que está muy bueno porque habla mucho de la superación, de cómo superarse a sí mismo, pero también habla de cómo a veces estás tirado y no puedes salir adelante y no ves otra salida. La verdad es que es un libro que está muy bueno. Gustavo Ferreira es profesor de sociología y escritor. Publicó en 1994 El Amparo, su primera novela, y enseguida se convirtió en un autor de culto. En 2010 escribió Piquito de Oro, que tiene como protagonista a un militante del Partido Obrero, al que vuelve en su última novela, Piquito a secas. En esta charla conversamos con él sobre ese libro, donde su protagonista, Piquito, se aleja del marxismo, y sobre cómo disfruta escribir desde la voz de este personaje tan particular. Con ustedes, Gustavo Ferreira. Gustavo, además de escritor, sos sociólogo. Das clases en la UBA de Sociología. ¿Qué lugar ocupa hoy la sociología en tu vida? Y te diría que es, digamos, en términos del sustrato que quedó de aquellas lecturas y la inclinación a la política, vamos a decir, que está. Pero mis lecturas estrictamente sociológicas son muy pocas. Leo mucho más, bueno, ficción, desde ya narrativa y filosofía, porque en el fondo casi me gustaba más la filosofía que la sociología antes de empezar. Lo que pasa es, bueno, yo venía de un industrial, se suponía que iba a estudiar ingeniería, quizás un salto a filosofía ya era excesivo para mí, para el entorno familiar, así que sociología la seguí por practicidad, aunque en la época era también estudiar algo que te condenaba al hambre, digamos, ¿no? Pues decidiste ser escritor, que no necesariamente es una profesión muy rentable. Y no, pues eso sumaba, digamos, también. O sea, sumás profesiones no rentables. Sumo una serie de inclinaciones, sí, de poco rentables, sí. En la primera novela en que aparece este personaje, Piquito, era militante trotskista, y en tu última novela hace como un viraje ideológico. ¿Qué quisiste mostrar con ese viaje del personaje? Sí, en realidad era un militante trotskista manontropo, es decir, era un militante que no creía demasiado casi en él como militante, en su propio activismo, ¿no? Digamos que era bastante atípico como militante trotskista. Y acá sí, va a la deriva justamente porque ya en parte es la pérdida de la racionalidad de él en Piquito a secas.
va enloqueciendo en esta novela. Entonces se aleja del marxismo, digamos, y va corriéndose hacia el mesianismo, ¿no? Es decir, claramente, ¿no? Él empieza una cosa más narcisista, mesiánica. La novela Piquito a secas empieza con una imagen muy provocadora, que es que la mujer le dice al protagonista: hoy circuncidé a Roger Federer. ¿De dónde surgió esa imagen? ¿Cómo fue ese momento de inspiración, supongo, para empezar de una manera tan contundente una novela? Mira, empecé con algo muy onírico porque era como el estado de ruptura con el realismo que traía Piquito de Oro. O sea, Piquito de Oro tenía un registro bastante más realista. Él estaba algo más en sus cabales, no del todo, pero estaba más en sus cabales. Y acá hace este rompimiento y se desliza un poco hacia cierta locura. Entonces me pareció que ese comienzo, que no exactamente así, pero algo habré soñado en ese estilo, ¿no? Con la circuncisión de Roger Federer. Bueno, no sé si exactamente. Yo creo que algo así, no exactamente. Y me pareció que el tema del onírico, el tema, digamos, de una situación completamente rupturista o fantástica, daba lugar después a toda casi posibilidad, ¿no? Igual la novela no es tan onírica o fantástica, después hay un contrapunto permanente, ¿no? Un poco entre lo que Piquito piensa o habla en esa especie de monólogo y un poco los párrafos en tercera persona donde hay mayor realismo y realidad, ¿no? Pero me gustó ese comienzo planteado ahí porque me abría la perspectiva de que habré, no sé, Kafka en la Metamorfosis, ¿no? Después de que el tipo se convirtió en insecto, ya la cosa puede dar para todo, ¿no? En Piquito a secas el protagonista dice que la memoria se derrumba fácil. ¿Te interesa pensar como las distintas maneras de recordar o cómo eso impacta en una biografía, por ejemplo, con un personaje que lo vas a tener en una saga? Y sí, uno permanentemente ve esto, ¿no? Que esto justamente, por eso te decía lo nietzscheano, esto que el orgullo vence a la memoria tan fácilmente que vamos reconstruyendo todo el pasado según el orgullo, ¿no? Según la memoria, ¿no? Y en cierta forma a él obviamente también le ocurre lo mismo, ¿no? Él en cierta forma justamente intenta permanentemente como dejarse atrás, ¿no? El Piquito, digamos, de los padres, ¿no? El malcriado, o sea, que fue el nudo más íntimo de él. Y ese regreso permanente de ese niño, de ese Piquito que es el niño invencible, vamos a decir, ¿no? En cierta forma, creo que ese niño Piquito lo derrota permanentemente también, ¿no? ¿Qué disfrutas más de escribir? Quizá lo que más he disfrutado hasta ahora, no sé si es lo mejor, pero donde yo me sentí más cómodo y podría decir disfrutar de escribir, y fue la primera voz de Piquito. Porque en esa primera voz, como asumo la voz de otro, del cual no se espera ninguna coherencia incluso, sobre todo este Piquito, ¿no? El que surge acá, me daba una completa libertad. O sea, sentía esa libertad de poder especular incluso hasta filosóficamente, ¿no? Ir para atrás al Sapiens, al Rudolfensis, a todo esto que él, ¿no? A los calmucos, ¿no? Que él reivindica, y todo esto que es irrazonable, que bueno, pero podía ser, todo podía ser en la medida en que la misma escritura lo justificara. O sea, la escritura se justificaba por ella misma. No necesitaba ningún correlato, ¿no? Más que la misma voz de Piquito, y digamos, justificándose en sí mismo, ¿no? Toda su escritura, su decir, y eso me dio una libertad enorme y me sentí muy bien escribiendo Piquito.
Y esta en particular era extraña porque él iba hacia la locura y yo me levantaba a escribir realmente sintiéndome medio raro, como un poco temeroso también. ¿De la propia locura de Piquito o de la tuya propia? Y yo me decía si no me estaba volviendo loco un poco con este personaje. O sea, me levantaba en un estado un poco extraño. Las partes de Piquito en particular. Cuando iba a la tercera persona tenía que ser más correcto en alguna medida en todo sentido. Sí, ¿no? Llegó el momento de la objetividad. Claro, de la novela, ¿no? Claro. Llegó otro momento, pero sí, cuando escribía las partes de Piquito me sentía medio extraño. Hay muchos que lo compararon a Piquito con Ignatius Reilly, el protagonista de La conjura de los necios. Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Le encontrás alguna similitud con tu personaje? Y puede ser, es un personaje que a mí me gustó mucho. Lo leí hace 15 años quizás. Uh-huh. Y me gustó mucho. Algo debe haber, seguramente. Sí, yo diría eso, diría cierta cosa de Gombrowicz, Celine. Hay todo un sustrato de estos discursos, digamos, que incluso no desprecian la exaltación, el signo admirativo. Creo que está bastante en Celine, ¿no? Celine te pone el signo de admiración por todos lados. Algo de eso hay. Incluso en la edición a veces, y vemos los signos de admiración, a ver si algunos vuelan o no. Creo que al fin quedaron prácticamente todos. ¿Por qué? ¿No? ¿Porque los editores te los impugnan? No, en este caso, sí, en este caso quizá hubo algunas dudas. Y creo que quedó la mayor parte, ¿no? Creo que quedó esta un poco exaltación de Piquito. De cierta forma damos, por supuesto, la bondad de la familia, es decir, es la institución quizás que no se pone en duda, ¿no? Y yo la pondría en el foco, por muchas razones. ¿Quién no está harto de la familia, digamos? Pero obviamente no podemos decirlo, ¿no? Dibujo básicamente por placer. No es un mundo en el que haya ni mucha plata, ni fama, ni reconocimiento, ni nada. A mí me gusta dibujar. Gustavo Ferreira es un escritor que cultiva un muy bajo perfil dentro del ambiente literario. De hecho, hasta tiene fama de no dar entrevistas, algo que le molesta bastante y que claramente comprobamos que no es cierto. En 2014 publicó La familia, una novela que cuestiona los vínculos familiares y que fue muy bien recibida por la crítica. En la segunda parte de la entrevista hablamos con él sobre este libro que le llevó 3 años escribir y en el que se anima a vaticinar el fin de la institución familiar en un futuro no tan lejano. Seguimos escuchando a Gustavo Ferreira. En 2014 publicaste La familia, esta novela enorme, con una aspiración como de novela total, donde seguís una saga familiar y cuestionás bastante la institución familia. ¿Qué es lo que más te interesó de cuestionar esa institución? Quizás justamente su intocabilidad, digamos, por decir una palabra que es un neologismo, ¿no? Es decir, en cierta forma damos, por supuesto, la bondad de la familia, es decir, es la institución quizás que no se pone en duda, ¿no? Y yo la pondría en el foco, por muchas razones, desde ya. ¿Quién no está harto de la familia, digamos? Pero obviamente no podemos decirlo, ¿no? Uno escribe contra sí mismo también, es decir, yo también soy hijo, soy padre. Es una novela que me costó en alguna medida también. Sin duda te debe haber costado. O eso espero, al menos. ¿En cuánto lo escribiste? En 3 años. Porque además tiene muchos saltos temporales. Es una novela a la que a mí me costó entrarle, porque hay que seguir. No es secuencial, ¿no? Uno tiene que ir saltando temporalmente hasta que, bueno, una vez que enganchás. Sí, y yo venía un poco con estas estructuras, un poco de saltos temporales, pero claro, acá también hay distintos personajes
de las familias, de las generaciones de la familia Correa Funes, ¿no? Sobre todo, más que de la, bueno, y un poco de la madre también. Así que sí, es una novela que llevó su concentración, sus 3 años. ¿Y qué es lo que más te conmovió escribir de la familia? Y bueno, tenía, es decir, yo es la única novela en la cual empecé por atrás. Lo primero que escribí fue el ensayo final que él escribe en la cárcel, ¿no? Porque me pareció que en cierta forma, en realidad no me pareció, es decir, empecé a tener algunas ideas sobre ese ensayo, supe que ese ensayo iba a cerrar la novela y me entusiasmé en cierta forma y lo terminé escribiendo todo ese ensayo. Y después escribí la novela que ya sabía que tenía que terminar en ese ensayo. Pero lo que más me costó es la muerte del hijo, que en parte queda un poco ahí como en una situación media confusa, ¿no? Pero bueno, yo sabía que iba a ir ahí, pero en alguna medida eso es lo que después lo convierte en el héroe que va a ser en el siglo XXII, digamos, ¿no? ¿Es cierto, Gustavo, que escribís boca arriba y a mano? Sí. ¿Por qué escribís así? No sé, soy muy vago. Pero además tenés que escribir con lápiz, porque no hay ninguna virome que te resista. Sí, porque no es tan boca arriba, o sea, no es tan... Es como escribir apoyado acá, digamos. Y no, las big más o menos se las arreglan para estar así. Sí, a veces se te va la tinta para abajo, pero la pones así y vuelve otra vez a escribir. Sí. ¿Y en la actualidad por qué se te sigue pareciendo el método más cómodo de escribir? La escritura a mano fue esa cosa más íntima, secreta, de la adolescencia. Así que escribo como empecé a escribir, es decir, yo hacía industrial, así que empecé a escribir en cuadernos cuadriculados atrás de la figura de un circuito electrónico del alto horno de no sé qué, de metalurgia, y yo atrás escribía poesías, así que... Estaba agarrando el camino, eso era claro. Vos sos un escritor bastante leído por otros escritores, pero es como que volás por debajo del radar de la literatura argentina. ¿Te sentís cómodo con esa no exposición en algún punto? Sí, estoy cómodo así, ¿no? Y estoy como muy dedicado a escribir. Eso es lo que... En lo que estoy... digamos, inmerso y sofocado casi en eso. Y de hecho se fue dando también en el sentido de que no me invitan tampoco demasiado a actividades. Tengo fama así de un poco de ermitaño o como vos lo decís bellamente, creo, esto del radar, ¿no? Lo cual pareciera que es una maniobra astuta de evitar que me derriben, digamos, ¿no? Como un avión que va astutamente. Quizá en los 30 y pico, cuando empecé a publicar, en algún momento me lo planteé como una dificultad personal o como algo quizá a cambiar, a superar. Pero bueno, después me resigné a que no podía hacer otra cosa. Pero en parte yo creo que fueron más los que les gustan mis libros, los periodistas o críticos que les gustan mis libros me han hecho fama de reacio, de no dar notas, por ejemplo. Me han llamado periodista, yo sé que no das notas. Y yo le digo, no es que no doy notas. Doy notas, dije. En una librería al lado de qué dos escritores o escritoras te gustaría estar. Y bueno, nombraría hoy, por citar, hay tantos autores, pero nombraría a Kensaburo Oe. Uh-huh. Y creo que los escritores vivos quizás es como el héroe que nos queda para mí de la literatura, ¿no? ¿Por qué el héroe? Por lo tremendo de su literatura. Creo que no sé si hay algo más crudo que Oe hoy, ¿no? Como escritor vivo, representando aquel viejo mito de la literatura
te diría a lo Dostoyevsky, a lo Kafka, ¿no? Y para mí hoy es eso, ¿no? Es el héroe japonés, quizá para mí. Y mujer, te diría, me gusta mucho que las escritoras norteamericanas de los mediados del siglo XX, ¿no? Carson McCullers, me gustaría estar entre hoy y Carson McCullers. Sí, ¿por qué no? Llegó el turno de los dibujantes a Libroteca. Javier Velasco es ilustrador, historietista y artista plástico. Fanático de Lucky Luke y de Asterix, publicó hace unos años el libro Grandes Vestimentas, donde se mete con la ropa que usan desde los superhéroes hasta los músicos de rock. Hoy nos abre las puertas de su lugar de trabajo, Javier Velasco. Yo dibujaba como todos los chicos, no era ni ahí el de los buenos dibujando. Me gustaba mucho y creo que la primera vez que decidí que quería dibujar fue una vez que vi un banderín que había dibujado un amigo de mi hermano para un campamento. Era una caricatura y ahí descubrí algunas cosas que podías lograr con el dibujo sin que fuera realista. Como referencias, la primera que se me ocurre es los libros de Lucky Luke, que es con lo que yo aprendí a leer y a dibujar copiándolos. Admirar a dibujantes, incluso algunos que no tienen nada que ver conmigo, es una clave. Y después, yo creo que tengo mucha influencia de la literatura y de la música. Creo que soy mucho más lector de literatura que de cómics. No tengo una gran formación así como lector de cómics. Hice versiones en historieta por ahí de poemas o de cuentos. De un cuento de Cortázar, poemas de Biel Temperley. Miro mucho lo que hacen María Luque, la Watson, Power Paola. Para mí las mujeres en la historieta, no por una cuestión de género ni nada, pero en general tengo buena onda con ellas. Me parece que son como grupo mucho más sano que los varones. A la hora de dibujar voy variando mucho los materiales y el estilo del dibujo en base a lo que quiera dibujar o a la historia que quiera contar. Así que uso desde lápiz negro común, pluma con tinta china, acrílicos, lápices de colores, papelitos, lo que fuere. El proceso digital, poco porque no soy muy hábil con esas herramientas, por ahí lo uso más para corregir. Y ahora sí, por ahí con Photoshop y digamos hago lo que sería el entintado. Dibujo a lápiz en papelitos y lo escaneo y después el original queda digital. El libro de las vestimentas en realidad nace más de un chiste. Una vez un amigo le nombramos a Bill Cosby y no lo conocía. No lo ubicaba y yo para referirle quién era, le dije, el que usa estos suéteres, y le dibujé el suéter y me dijo, Bill Cosby. Y a partir de ahí descubrí que había muchos personajes identificables por las vestimentas. Yo no soy un fanático de la ropa, ni mucho menos, pero me divirtió esa idea y bueno, avancé en eso. Los personajes favoritos en ese caso eran más los que yo conozco más, por ahí los Beatles. Para mí hay mil vestimentas que les puedo hacer porque los conozco. O cuestiones referidas al fútbol, camisetas, etapas de los jugadores. A mí lo que más me interesa es contar historias con el cómic. Para las historias me baso en cosas que me puedan haber pasado, que me hayan contado, pero siempre con un componente de ficción. Yo lo defino como que tuviera dos bolsas llenas de una de anécdotas y otra de recursos de la ficción y voy sacando y mezclando. Nunca hago algo 100% real.
Lo que más disfruto de mi trabajo es el proceso de hacerlo. Desde el momento que se me puede ocurrir una idea, pensar cómo hacerla y el resultado, obviamente. Dibujo básicamente por placer. No es un mundo en el que haya ni mucha plata, ni fama, ni reconocimiento, ni nada. A mí me gusta dibujar. Estamos llegando al final de Libroteca y hoy traje para recomendarles Tres hermanos, de la escritora argentina Esther Cross, que está a mitad de camino entre un libro de cuentos y una novela. Son 18 relatos cortos en los que aparecen los mismos personajes, dos varones y una nena, que son los tres hermanos que dan nombre al libro. Son tres chicos de ciudad que pasan los veranos en una estancia en el campo. En este escenario se ve el contraste de clases. Por un lado, el mundo de los patrones y por el otro, el mundo de los capataces, los peones, los crotos, los que venden su mano de obra para el trabajo rural. Los chicos son a la vez protagonistas y espectadores de este campo, que para ellos es un espacio de libertad, pero también de peligro. En uno de los relatos, los varones van a andar a caballo con dos vecinos, pero salen cuatro y solo vuelven tres. La tragedia está siempre ahí, siempre cerca. Además, este paisaje aparentemente tranquilo está lleno de secretos. El campo es un espacio violento, fascinante, pero hostil, algo que también se ve en la cría de animales y en su matanza, pero no solo para ser asados, porque también aparecen animales sacrificados. Por ejemplo, cuando el padre de los chicos decide pegarle un tiro al perro que siempre quiso, porque descubre que está matando ovejas. Es una escena muy fuerte porque no vacila, no duda en matar a su mascota si por eso salva su producción de ganado. Cross captura lo inquietante que se esconde detrás de las situaciones cotidianas, las tensiones familiares, los secretos que se aprenden a guardar desde chicos. Todo esto con el campo de los años 60 como telón de fondo antes de que ese paisaje cambiara para siempre por la explosión de la soja. Es un gran relato de la vida rural argentina narrado desde los ojos de la niñez. Se llama Tres hermanos, de Esther Cross, y lo publicó Tusquets. Ahora sí, llegamos al final del programa. Espero que se hayan tentado con las recomendaciones y si se perdieron alguna y quieren tomar nota, pueden entrar al YouTube del canal de la ciudad. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con más Libroteca.